Buena mi gente, sean muy bienvenidas y bienvenidos a La Música Arruinó Mi Vida. Yo soy Jan y hoy vamos a visitar uno de los mercados de segunda mano más importantes y conocidos de Chile. Me refiero al legendario Persa Bio Bio. Persa y Feria Libre son maneras de llamar acá en Chile a lo que en otros lugares se conoce como Mercado de las Pulgas, Tianguis, Rastro, Mercadillo. El Bio, como se le suele llamar, está ubicado en la comuna de Santiago de Chile, en lo que antiguamente se conocía como el sector matadero de Franklin, en donde, como dice su nombre, existía uno de los mataderos y mercados de carne más grandes de la capital. Esta vez he llegado en una estación de metro medianamente nueva que existe hace algunos años, llamada Bio Bio, que nos deja exactamente afuera del Persa. Este lugar funciona regularmente el sábado y domingo, aunque en algunas temporadas abren fechas especiales también. Mi primera experiencia con el Persa Bio Bio se remonta al año 2006, cuando andaba de vacaciones en Santiago y me trajo un primo. Quedé impresionado con todo lo que había y hasta tomé una foto de mi tesoro. Por ese tiempo el Bio tenía la fama de ser un lugar peligroso. De hecho, esa primera vez que fui asaltaron a una señora y un tipo con una pistola encañonó al asaltante y lo hizo arrodillarse mientras lo agarraban. En ese entonces también tristemente asesinaron a un joven skinhead en uno de los pasillos. Pero personalmente nunca creí que el Bio fuera específicamente más peligroso que otros lugares, y desde esa primera ida, nunca he dejado de visitarlo de manera seguida. Como cada quien tiene distintos gustos e intereses, le voy a mostrar mi ruta, la que personalmente suelo hacer, ya que este Persa es como un laberinto lleno de recovecos, pasillos y salidas que parecen nunca terminar. Aclaro que este video está altamente inspirado en el canal Mad Hunter, que trata sobre juguetes antiguos, el cual es un formato que me parece muy bacán y que calza perfectamente con las ganas que tengo de presentarles uno de mis lugares favoritos de la capital. Así que, en vez de decirles a darle recio y que salga la chida como dice el Rodri, yo les digo a darle a lo choro y que aparezca algo pulentito. ¡Vamos! Fuera del metro ya vamos escuchando la música y llegando a la primera esquina en donde podemos notar la extensión de este gran Persa Bio Bio, y aquí podemos doblar hacia la derecha, pero yo prefiero seguir directo y encontrarme con estos primeros puestos que se ponen acá en la calle, en donde está este mister que siempre se pone con su hijito a ponerle el pecho a las balas, así que para mí es una pasada obligatoria. Encuentro estos discos de 7 pulgadas, así que los reviso, y uno sin etiqueta, y pillo este otro con una dedicatoria, así que no se diga más. Ambos para adentro, elijo un par más, le pago al caballero y continuamos por nuestro camino. Y partimos bacán con esa compra tempranera, así que ahora vamos a seguir caminando y adentrarnos a mis lugares favoritos para visitar en el Bio. Aquí ya hay un montón de puestos que tienen varias cosas distintas, así que es solo cosa de suerte y andar mirando, pero yo me voy directo hacia este puesto que tiene un montón de libros que siempre están botados y en donde hay de todo en realidad. Alguna vez le compré un montón de álbumes de láminas, de esos que son actualmente tan costosos y tan codiciados, y seguimos caminando hasta llegar a esta esquina que tiene los precios más caros de la calle. Tienen cosas bacanes pero muy costosas, así que yo siempre paso de largo. Nos cruzamos con este nuevo lugar que tiene CDs, se nota que son CDs gringos, usados, y creo que en general vale la pena mirarlo en busca de algún demo, de algún disco raro, porque los títulos grandes que supongo que la mayoría de la gente busca ya no están, o sea, pasaron 30 personas antes que tú, o incluso los separaron porque estos son usados. Hay un VHS de la película Heavy Metal, que es una película de animación basada también en un cómic europeo llamado Metal Hurlant. Y están estos audiolibros de Harry Potter en CD, y en realidad no me gusta Harry Potter, pero de sapo nomás, de curioso, pregunto. Continuamos en nuestra ruta hacia la esquina más céntrica, diría yo, de los lugares que me importan, en camino hacia los coleros, que son las personas que se ponen al final, en lo que se conoce como la cola, con sus pañitos.
aquí está el puesto del Punky, que vende juguetes y un montón de otras cosas. Y este también lugar en donde hay memorabilia, retro, se podría decir de una u otra manera, coleccionables. Y me encuentro estos stickers de Ranma, así que sin dudar me los llevo porque está mi waifu Ranma y seguimos nuestro camino. Entre las antigüedades, libros y un montón de otras cosas, estos puestos con juguetes ordenados para mí son de inmediato una alerta porque sé que van a estar costosos, aunque pareciera ser la tónica. Ya no he visto juguetes amontonados a buen precio hace un montón de años. Continuamos caminando por la cola y nos cruzamos con estos CDs, donde no hay nada que llame mi interés. Hay un póster de Moidix Moise, nunca aprendí a pronunciarlo, la banda de Mana Sama después de Malin Miser, en donde también cantó el vocalista de After Image, que es uno de los grupos de metal sinfónico japoneses que más me gustan. Un montón de CDs por acá, algunas cintas, nada que suscite mi interés, hasta que nos cruzamos con este cómic, que es un tomo de Marvel y que vamos a revisar a ver si está sanito, si tiene todas sus páginas, y como cuesta solamente una luca, obviamente se lleva. Seguimos ahora de vuelta por la cola, siempre hay un montón de cosas, como les menciono, nada seguro, nada homogéneo, hasta el punto que encontramos esta cabeza de jabalí y que según el dueño tiene miles de años. Igual me encanta que haga ese chamullo para tratar de venderla. Y ojalá mi man lo haya logrado. Esta canasta tiene cassettes con títulos bastante misceláneos, desde La Polla Records hasta Stone Roses y Dos Minutos. Y se nota que tenían un montón de cariño que él los hizo y posiblemente los disfrutó mucho. Vamos en dirección a uno de mis puestos favoritos, a un clásico, que es el puesto del juguetero amigo. No vayan a creer que las otras personas le dicen así, yo aquí a todos le he puesto nombres y es como lo reconozco, pero el puesto del juguetero amigo tiene un montón de cosas interesantes, cómics, coleccionables y juguetes, siempre a un muy buen precio. Le compré Street Sharks, motorratones, tortugas ninjas, entre una luca y cuatro lucas, y aunque en la actualidad todo esté bastante más costoso, yo creo que aquí el juguetero amigo mantiene muy buenos precios y tiene cosas curiosas como este cómic de Jesús, aunque me encuentro estos premios del álbum completo de Transformers Beast Wars y como están tan bacanes me llevo un par. Salimos del puesto del juguetero amigo para encontrarnos con este clásico de platos, copas y cosas que se quiebran y en donde siempre hay un montón de personas buscando entre las cajas. Seguimos caminando y al lado vemos algo bastante interesante. Este caballero tiene un montón de LPs japoneses. ¿Esto los Play cuántos tiene? Así que vamos a ver qué hay. Y hay un LP de la cantante de folk Iruka, un city pop y un montón de idols de los 70 y los 80 hasta donde puedo notar. Este es un LP de Yuzo Kayama, quien fuera un actor japonés y músico de garage. Ese no lo tengo, el primero, así que rápidamente hacemos una selección de los discos y vemos que no se nos vaya a quedar nada. Ahí hay un LP de las Pink Lady y la verdad es que ese con los árboles no tengo idea qué es. Pero con los discos elegidos le pagamos al caballero y nos vamos más que contentos. Ya señor, ya pues, nos vemos, muchas gracias, que le vaya bien. Y esta es una de las cosas que más me gusta del video y es que la verdad nunca sabes con qué cosas te puedes encontrar. Y llegamos a esta esquina que es un clásico en donde venden comida desde muy temprano, así que si se quieren desayunar un sanguchito, yo diría que este es el lugar. Y ahora los voy a llevar hacia el mítico galpón de los antiguos, en donde anteriormente habían un montón de antigüedades y más gente también, ahora está un tanto abandonado, pero en la ruta tenemos que echar ojo porque hay unos CDs, hay unos cuadritos de fanart de anime, también un cuadrito del Matapacos, y como es la tónica, un montón de cosas distintas mezcladas, como este pañito que tiene esta memorabilia de fútbol y unos discos de vinilo de 7 pulgadas que se me pasaron y no revisé. Está esta chaqueta Levi's a muy buen precio y está muy bacán, lamentablemente está ya ese, me la probé y no me quedó bien, así que lo intenté. Aquí este man tiene una mascarilla en la cabeza y entramos al galpón de los antiguos en donde está el Tata, que siempre vende revistas estadio, a él le dicen genuinamente Tata, no lo inventé yo. Y para mi sorpresa me encuentro con Don Germán. Don Germán es un caballero a quien le solía comprar discos y que no venía al Persa Bio Bio desde hace 4 o 5 años, que fue cuando lo dejé de ver. Me cuenta que está bien,
que volvió a vender discos y que sigue teniendo un montón de LPs y de cassettes y de vinilos de 7 pulgadas, sobre todo de prensa chilena. En el pasado le compré muchos discos de garage, nueva ola, de cumbia, así que si andan buscando, denle una vuelta porque es una persona bastante amable y bacán. Se encuentra al fondo de este galpón. Una vez fuera, llegamos a la esquina en donde está el punky que le dicen el bigote, a quien hace años le compré varios demos de hardcore y de punk chileno de los 90, pero ya no tiene, aunque es buena onda, así que igual pasen y denle una miradita. Por este sector hay un poco de todo, entre artesanías, antigüedades, revistas, uno que otro eventual cómic, y yo siempre le echo una mirada detallada a ver si aparece algo. Como esta caja que nos encontramos acá, que tiene varias cintas y CDs, la revisamos y hay cosas bastante interesantes, pero lamentablemente son copias, así que yo las dejo pasar. Recibo una llamada y nos vamos rápidamente por la calle haciendo un life hack porque en la vereda está muy lleno de gente y tarda mucho. Y es 333 de la banda de PCD quienes hacen el opening en varios videos de este humilde canal, quien me avisa que hoy día ensayan y que me va a llevar unos discos que encargamos de Japón y que llegaron a su casa. Nuestra sala de ensayo se encuentra exactamente a 3 cuadras del Persa Bio Bio, así que en gran parte es como tener un adicto ahí al lado de su adicción para mí. Me abre la puerta Tari, saludo a mi compadre, ya está instalado, y yo salgo a recibir a 333 que va llegando, y para mi desgracia piso un mojonazo. Pisé caca, weón. ¿Cómo estáis? La weá. Pero bueno, uso esta técnica ancestral para limpiarme, recibo los discos y paso a despedirme de los chiquillos que ya están listos para empezar su ensayo y ponerse a punkear. Así que tomamos nuestras cosas y nos vamos. Pero como no me aguanto, le echamos una mirada a los discos recién llegados y ahí están. 2 CDs de Edge of Spirit, que es una de mis bandas de hardcore metalizado favoritas de Japón, y el debut de Supercar en 2 ediciones distintas, que también es una de mis bandas favoritas. Le ponemos turbo y como ya va a ser la hora de almuerzo y hace hambre, vamos a recargar combustible. Anteriormente siempre me comía un pan pelado y un jugo capo con algunas galletas para tener más plata y gastarla en más cosas. Pero actualmente paso a este lugar que se llama El Picoteo y que tiene este sándwich de mechada que es bastante rico. Pero no hay tiempo para relajarse, así que una vez terminado de comer, volvemos a la faena y entramos en este galpón, en donde de nuevo hay un poco de todo. También hay discos que están bastante caros a mi parecer y equipos de audio aún más caros, pero yo no los traigo acá, sino que vamos a una picada que tengo en donde siempre sale algo bacán. Este caballero siempre está viendo discos, colecciona discos singles chilenos y yo también me pongo a buscar y vamos a ver qué hay. Está este single de los Everly Brothers, que es un tremendo tema según yo. Y entre los discos chicos, en realidad nada mucho más interesante. En los cassettes tampoco, alguna vez ya los revisé todos y creo que me llevé los que valían la pena para mi gusto. Pero es en los LPs en donde siempre están rotando acá. Así que echamos una mirada bien y aparece este disco, el Mean Jams de Casiopea, primera prensa, impecable. Y esta es mi selección final, el Mean Jams con un LP de Earth Shaker, que es una banda japonesa de hard rock que me gusta harto. Un par de discos chicos y continuamos. En esta esquina solían vender discos japoneses a muy buen precio y hay un equipo para probarlos, pero actualmente traen solo reediciones y en realidad a mí no me interesa. Eso sí, el man que atiende es súper simpático y muy buena onda. Salimos de nuevo a la calle y nos vamos caminando por estos pasillos, siempre echando una mirada para entrar a este galpón. En esta esquina siempre ha estado este señor con esos equipos para filmar profesionales y yo creo que en realidad lo arrienda, aunque nunca le he preguntado. Entramos a este galpón en el que básicamente hay un solo gran puesto, porque casi todas las cosas de acá pertenecen al mismo señor que está siempre enterrado entre sus artículos. Lo que más hay son antigüedades, pero eventualmente he encontrado una que otra revista, así que también creo que vale la pena echarle una miradita. Aparte es bien bacán solo para mirar el montón de cosas que tiene. A veces aparece alguna que otra cosa bizarra, como esta máquina manual para recargar tiros de escopeta.
Aquí nos paseamos entre frutos secos, equipos de audio e incluso este lugar en la esquina que vende pianos y accesorios para pianos. En este pasillo está el lugar en donde me compré mi primer deck para reproducir y grabar cassettes. Ahí hay apilado unos cuantos 8 tracks o magazine, como fue conocido en Argentina, este formato de audio en cinta. Los pasillos así a veces tienen puestos, otras veces no tienen puestos, pero en este lugar recuerdo que vendían películas, copias de películas. Ahí va el vocalista de Squad, la banda chilena de thrash metal. Como les decía, vendían películas y siguen vendiendo películas de cine arte, de culto, como le quieran llamar, pero que anteriormente eran difíciles de una otra manera de encontrar antes de que el internet estuviera tan a mano para todas las personas. Igual me llama la atención que las sigan vendiendo. Acá llegamos a un patio de comidas que en su momento yo lo reconocía como el patio principal de comidas, en donde hubieron un montón de locales distintos, incluidos un café Made, donde vendían completos, papas fritas, y ahí estaban las Maids atendiendo. Y ahora llegamos a un galpón en donde se puede notar cómo ha pegado muy fuerte el proceso de gentrificación, donde venden arte o algo así, donde incluso hay un café, pero que antes tenía un montón de antigüedades, libros y discos, y donde estaba el puesto del famoso vaquerito, que en realidad abarcaba casi la mitad del galpón. Y si les soy sincero, este cambio igual me da pena, a mí no me suscita interés ver piezas artísticas carísimas por personas que tampoco viven ni siquiera cerca de la zona y a quienes les debe parecer bastante pintoresco un lugar como el Persa Bio Bio. Y no me malentiendan, me parece genial que alguien pueda venir a vender su trabajo gráfico a un lugar como este, pero si el costo va a ser sacar a la gente original y poner sus obras de arte a precio exorbitante, a mí me parece basura y realmente no me genera ningún tipo de interés, por el contrario, me enoja. Pero bueno, en este galpón también podemos encontrar un montón de revistas, están esos cassettes. Curiosamente, ese señor tiene cassettes de folclore chino y son los más caros que vende. Si seguimos por este galpón, salimos directamente hacia la calle en dirección a otra picada buena que tengo y que les quiero mostrar. En esta calle solían vender cachureos y también muchas películas piratas, pero actualmente está completamente tomada por los locales de comida que se han ido instalando y que en realidad hace unos años no existían. Yo creo que la oferta gastronómica igual es bacán, pero supongo que hay suficiente, para mi gusto por lo menos. Entramos acá a este galpón que tiene un pasillo bastante interesante en el que también hay de todo un poco. Aquí un puesto de bien de juguete y cartas también, trading card game, estilo Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Pero nosotros vamos en dirección al caballero que es conocido como el compro todo lo antiguo. Que quizá han visto en Santiago algunos papeles pegados, flyer en varias partes de la capital, que dicen justamente eso, compro todo lo antiguo. Y este es el puesto de compro todo lo antiguo, que ahí está sentado y que vende una infinidad de cosas y que ahí tiene un cuadro de Allende y Pinochet, muy pintoresco supongo. Acá solían traer hartos discos antes, pero hablé con él y ya no tiene. Así que como ya pasamos por varios de los lugares que a mí me interesan, nos dirigimos hacia nuestro último destino. Igualmente, como se habrán dado cuenta, es imposible visitar todos los lugares, pero hay varias más partes donde venden discos. Normalmente hay un montón de reediciones, a mí no me interesan en lo personal, pero eso ya es también una cuestión de gustos. Y finalmente llegamos a este, el último puesto, que normalmente tiene varios discos bastante interesantes y por algún motivo siempre suena música disco de fondo. Pero creo que tiene un gran problema, y es que el man te pone los precios ahí mismo. Supongo que basado en el interés que muestra, entonces siempre hay que andar haciendo cara de póker. Así que hay que ser cautos, según yo. No me gusta el formato, pero como es el último lugar que visito, a veces aparece algo y según cómo quede de plata, normalmente suelo llevarme un par de discos desde acá. Por ejemplo, aquí encontré este, el primer LP de la banda chilena Los Beat 4, y estaba completamente rayado, inutilizable, y aún así lo tenían a un precio de 80 lucas, lo cual me parece ridículo más allá de los precios que puedan aparecer en internet. Pero lo que sí me interesó fue este acetato del grupo Los Golpes, que es una prueba, un single grabado solamente por un lado, y que eran las copias que a veces se llevaban a los productores o que también le pasaban a los mismos músicos para que escucharan en su casa. Eso sí que me pareció mucho más interesante. Por suerte tengo mi propia copia en buen estado del primero de Los Beat 4. Y con las manitos cochinas damos oficialmente por finalizada esta búsqueda musical.
Y bueno, ya vamos de vuelta al metro, dándole fin a este paseíto. Justo afuera de la estación hay siempre un último puesto, que es donde se pone el parche, que vende varios cassettes y CDs y también parches bordados, por eso le dicen así. Así que si quedaste con las ganas, puedes pasar siempre a echarle un ojo a ver qué tiene. Y con el video ya finalizando, me gustaría contarles que la sensación de llegar de vuelta con cosas nuevas para escuchar o leer a mí me sigue gustando mucho. Pero sea cual sea tu interés, creo que el Biobío, más allá de estar gentrificándose y donde todo está claramente más costoso, es un lugar bacán si eres una persona curiosa y en donde siempre puedes sorprenderte con algo. Espero que hayan disfrutado este paseíto. Si quieren apoyar este proyecto, les agradecería que compartan este video y que visiten mi página de Patreon y las redes sociales del canal, en donde siempre estoy bastante activo. Y esténse atentos y atentas a nuevos viajes. De corazón les agradezco el apoyo que me han brindado. Muchas gracias a ti por ver, a la camarógrafa, y nos vemos para la otra. ¡Show!